Me imagino que saben que es la lógica de periodismo, ¿no? A continuación lo descubrirás. Dos valles con el cielo despejado. Hola Anita, ¿cómo estás? Bien. Anita, te quería preguntar para ti, ¿qué es la lúdica de periodismo? Bueno, la lúdica de periodismo es un espacio donde podemos compartir e interactuar con las personas, aparte de que podemos enfrentar nuestros miedos a hablar en público. Ay, me encanta que estés opinando eso porque sé que sí, ha sido cierto, has perdido el temor. Sí, compañeros, pues les cuento que fue una maravillosa velada para las secretarias, mujeres importantes para cada una de sus empresas. Cooperativismo, paz y posacuerdo fueron los temas fundamentales de este foro. Opiniones en contra y a favor de la paz fueron los más destacados. Aquí les tengo los detalles. A sangre fría opera todos los momentos. Es el arte de expresar nuestras opiniones por distintos medios de comunicación. Me gusta porque se aprende a estar en contacto con otros y también porque podemos aprender temas críticos para la sociedad. Y nos despedimos desde la sección de sistemas con el equipo para Dimensión Cooperativa. Les informó Miosotis Borrero. Anestesia para que no le duela, para que no le duela, para que no le duela. La lúdica de periodismo es un lugar donde el estudiante aprende a ser un buen periodista, puesto que pierde su temor a hablar frente a las cámaras. ¿Cuáles son los logros de este gran evento? Bueno, con estos foros el año pasado logramos una asistencia de más de 1.200 personas. Este año vamos a realizar 14 foros a nivel nacional. Desde este gran acto cooperativo me despido. Para Dimensión Cooperativa les informó Andrés Felipe Gordillo. Cuando tienes una cámara, un micrófono y una historia que contar, sientes que es responsabilidad tuya difundir esa información. Una vez estás dentro de la comunicación, es como estar en un túnel sin salida, porque no puedes salir de allí. Escribes, escribes y grabas todo el tiempo y te sientes bien haciéndolo. Por lo tanto, todo lo que soy como periodista se lo debo a esta lúdica. Así es, y precisamente por este motivo la cooperativa Otrahuilca y Asocop abrieron diferentes espacios para que los candidatos dieran a conocer sus propuestas. Ese daño es inmortal como los santos, sus vértebras son de árbol, por eso la lúdica de periodismo sirve para aprender a hablar en público. En ella podemos aprender a manejar cámara, radio e incluso escribir en el periódico institucional. 80 grados bajo cero. En la Semana por la Paz, el sector solidario y cooperativo estuvo presente. Jeffrey Borrero nos trae el siguiente reporte. Desde hace 2 años que entré al Colegio Otrahuilca, pensé que la lúdica de periodismo sería mi mejor opción, pues tomé en cuenta que desde pequeña quise aprender a hablar frente a las cámaras. Junto a Otrahuilca, auspiciando espacios para el sano esparcimiento y la competencia deportiva. Para Dimensión Cooperativa, les informó Paola Lizeth Perdomo. Pues les cuento que Paola ganó su 8ª Copa Elite de baloncesto en Ibagué. Acción es la técnica más efectiva para la prolongación, por eso se repite aunque se estira. La lúdica de periodismo es un espacio para desarrollarse en el ámbito de la comunicación social, mediante dinámicas e instrumentos como cámara de video, cámara fotográfica, trípode, micro CD, lámpara, línea, audífonos, cargador. Muchas expectativas generaron los experimentos que realizaron niños y jóvenes del Colegio Cooperativo Otrahuilca. Para Dimensión Cooperativa les informó Angie Cardoso. Siempre renuevan sus células muertas. Tenemos que aprovechar este espacio que nos permite pulir nuestro arte, decir nuestras ideas a los demás. Así es, en el Salón La Vorágine del Centro de Convenciones José Sazo y Rivera se congregaron mujeres solidarias. Así es, desde el Centro de Convenciones José Sazo y Rivera se realizó el 12º Encuentro Internacional de Economía Solidaria. Bueno, niñas, ¿cómo han estado? Bien. ¿Se han portado juiciosas? Sí. Bueno, Laurita, ¿cómo te ha parecido o qué te ha gustado de la lúdica de periodismo? Pues la verdad, me ha gustado mucho porque nos han enseñado a, ¿cómo decirlo?, a escribir, muchas dinámicas, a participar en la televisión, a hablar en público. Bueno, muchas cosas me han gustado de acá, del periodismo. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿en qué año ingresaste? Yo ingresé en el año 2012 y pues me llamó la atención, no sé, saber qué era el periodismo. O sea, yo siempre había querido ser actriz, ¿no? Pero pues se me presentó la oportunidad y pues no la tenía que dejar pasar. Entonces, pues aquí estoy.
Estuvimos en la sexta Feria Regional para la Soberanía Alimentaria. Miremos los detalles. Vincúlate a la Lúdica Periodismo. Todos somos Dimensión Cooperativa. Con sello 100% cooperativo.